Más de 50 mil bolivianos es lo que ha invertido en material de bioseguridad para los efectivos del Verde Olivo en Quillacollo, la autoridad edil de este municipio. Ante la preocupación de la muerte de un policía en Santa Cruz, sostuvo que la bioseguridad en el trabajo diario evitará alguna baja en el Valle Bajo de Cochabamba. Ya tenemos dos policías que han fallecido, tenemos muchos policías en La Paz que están infectados y creo que eso no vamos a esperar en Quillacollo. Así como estamos dando la ropa de bioseguridad a nuestros vanguardia, que es los médicos, licenciadas, enfermeras, también de la misma manera queremos que la policía tenga esa protección y creo que con esta dotación van a ellos ya tener más o menos la adecuada forma de poder evitar el contagio, ¿no? El comandante regional de la Policía del Valle Bajo sostuvo que será de mucha importancia los materiales de bioseguridad para los efectivos, que muchas veces trabajan con escasa protección y corren el riesgo de poder contagiarse. Vamos a distribuir este material de manera inmediata para que nuestros camaradas puedan realizar un trabajo con mayor seguridad y brindar el servicio a toda la población del Valle Bajo. Tenemos un lote importante de mamelucos, por ejemplo, que van a servir especialmente para el personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, toda vez de que ellos tienen un contacto directo en muchos casos cuando hay muertes de personas, cadáveres con sospecha de COVID y en ese entendido también estos camaradas tendrían que estar plenamente seguros en su